Hola amigos, bienvenidos a la pantalla de Fox Sports. Soy Gretel Tauber y los invito a compartir un mundo de golf. Hoy tendremos un programa muy especial y vamos a viajar a Chile para el 61º Abierto de los Leones, que tendrá como invitado especial a Joaquín Niemann, un joven chileno que está triunfando en el PGA Tour. También habrán, por supuesto, figuras locales como Felipe Aguilar, como Mito Pereira, como Marc Tulio y un montón que ya mismo vamos a conocer. Así que, ¿qué les parece si nos vamos para allá? Conferencia de prensa que da inicio a la semana del Abierto del Corredor de los Leones 2018. Tenemos también el privilegio de tener en la testera a tres jugadores chilenos de destacada trayectoria: Mito Pereira, Guillermo Mito Pereira, aquí a mi lado; don Felipe Aguilar, conocedor de estos leagues y que ha hecho 21 bajo par; y don Joaquín Niemann, jugador chileno que está destacándose en el exterior y que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación nuestra. Dejo con ustedes a don Felipe Bertán, presidente de la Federación Chilena de Golf. Cuando el mundo me pidió venir aquí a la conferencia de prensa, dije que de todas maneras, porque pensando, venía pensando para acá, ¿qué voy a decir? Y para la Federación, tener un club como el Club de Golf Los Leones que haga este tipo de eventos es realmente lo que quiere la Federación. Contar con un abierto, con la bolsa que da, la calidad de jugadores, la cancha que tiene, eso es lo que espera la Federación de Golf de todos sus clubes. Lógicamente no todos lo pueden hacer. Este es sin duda el mejor abierto, o uno de los mejores abiertos que se hace en Chile, no solo por la cantidad de dinero que reparte, sino también por la calidad de jugadores. O sea, tener aquí hoy día a Mito, a Felipe, a Joaco, obviamente, realmente algo, un privilegio. No sé si la gente se da cuenta, pero tener a este tipo de jugadores no es fácil. Y ahora, por supuesto, quiero presentarles a Félix Basigalupo, el presidente del Club de Golf Los Leones. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Encantado y muchas gracias por venir. Sin duda, un orgullo para ustedes contar con este abierto de golf en Chile, con las características que tiene, ¿no?, en esta oportunidad. Así es, esta es la 61A versión del abierto del Club de Golf Los Leones y tenemos este año a grandes jugadores, así que tenemos, estamos muy seguros que va a ser un gran torneo como normalmente ha sido. Yo estuve chequeando el clima de toda la semana, indica que va a ser días espléndidos de muchísimo sol, de aproximadamente 28-30 grados, así que va a estar todas las condiciones dadas como para que realmente sea un gran evento. Así es, tenemos un excelente clima, el superintendente de cancha ha preparado la cancha en una forma muy esmerada, así que vamos a presentar un gran campo de golf. Y quiero aprovechar también de agradecer a nuestros sponsors, a Itaú, a Ford, a Thermomix y a GPS, entre otros, los más importantes, por el apoyo permanente que nos dan y nos hacen posible hacer este campeonato. Quiero presentarles ahora, en hoyo 19, a Felipe Bertán, que es el presidente de la Federación Chilena de Golf. Bueno, el golf está creciendo muchísimo, me imagino, con estos grandes jugadores que han presentado hoy, ¿no? Sin duda, Gretel. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación a participar de tu programa. Sí, efectivamente, en Chile hemos crecido mucho los últimos 10 años y particularmente el año pasado y este han sido años muy buenos para el golf. El tener a Joaco en las grandes ligas, nosotros no estamos tan acostumbrados a tener una persona en el PGA Tour y jugando a gran nivel con Joaco, así que realmente ha sido realmente una explosión de golf que se ha visto en los medios, en televisión, en radio, periódico, y la gente está entusiasmada jugando golf. En Chile han crecido mucho las salidas de jugadores, 14%. Hay clubes que han crecido un 40%, como este club, el Club de Polo, 40% de las salidas, han aumentado mucho los handicaps. Así que efectivamente estamos en un auge. Y siendo que siempre se ha considerado el golf como un deporte de élite.
Sí, desafortunadamente se ha considerado así. En Chile tenemos pruebas científicas que no están así. Hay muchos jugadores que no tienen club y que son grandes golfistas. Ejemplo, Juaco, la Natalia Villavicencio, que es una chica nuestra que juega golf, que es la número uno, anda por ahí, tampoco tiene club. Entonces, la gente que quiere jugar golf puede jugar golf. Y en ese sentido nosotros queremos masificar aún más este tema. Y hicimos un convenio con Mapocho, estamos haciendo un proyecto de masificación con el Ministerio del Deporte, así que estamos trabajando para eso. Bueno, excelente. Sin duda, este evento va a ser espectacular porque el marco es divino y los jugadores que tienen sin duda van a dar un gran espectáculo. Sin duda, la cancha es realmente linda, el lugar donde está ubicado está en el medio de la ciudad, es impresionante. La cancha es muy linda y además es un abierto que es, como su nombre indica, abierto, donde hay entrada liberada, donde todos pueden venir a ver a Juaco, a Felipe, a Mito y a grandes jugadores como Ricardo González, a los mejores profesionales de la región, a los mejores amateurs, así que yo los invito a venir a seguir este abierto. Y luego de esta conferencia de prensa, donde ya hemos conocido a algunos de los participantes, quiero presentarles también a Manuel Olivares Rossetti del Banco Itaú. Bueno, bienvenido primero que nada a Hoyo 19. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Y además también para ustedes, el Banco Itaú, que es tan importante el tema de los deportes, apoyan a todos y ahora, por primera vez, al Abierto de Golf. Así es. Lo primero, felicitar al Club de Golf Los Leones por este campeonato. Va a ser un campeonato maravilloso, como ha sido en versiones anteriores. Y en esta oportunidad nosotros estamos tremendamente contentos de apoyar como main sponsors en esta versión. La verdad que para nosotros es un privilegio que hayan pensado en nosotros. Así que lo mejor que viene para estos días. Bueno, excelente, Manuel. Sin duda, los valores que tienen que ver con un banco, la confianza, también se traspolan a lo que es el deporte. Efectivamente, los valores que hay detrás del golf son importantes, la relación que nosotros queremos tener con nuestros clientes y con la sociedad, y creemos también que es una oportunidad de contribuir, ¿no es cierto?, con esos valores que hay detrás del deporte a que en Chile se difundan más este y otros deportes. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Yo creo que es muy importante también difundir lo que está haciendo la Federación. La Federación de Golf de Chile, su presidente nos comentaba, el tener acceso a una cancha pública, el poder que más niños jueguen golf. Ver lo que hay detrás de eso creo que es muy bueno para el país. Entonces, en ese sentido, si podemos apoyar a la Federación, si podemos apoyar al club en este tipo de versiones, aquí van a tener un socio de largo plazo. Bueno, y además comentabas también en la conferencia de prensa que habías participado del programa del año pasado. ¿Este año vienes por más? Esa es una pregunta difícil. Habíamos quedado que sin preguntas difíciles, como el año pasado tuve la oportunidad de jugar con Mito. La verdad que jugamos bien. O sea, creo que salimos segundo en el programa. Vamos a ver si este año vamos por el primero. Ojalá así sea. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Muchas gracias. Éxitos. No, no, no. And what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure. And a love so deep we cannot measure. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Seasons, as they blow by,
Y ahora estamos con el capitán del Club Los Leones. Bueno, Juan León, nombre inmejorable para este puesto. Contame cuál es tu función aquí en el club. Hola, Gretel. Bueno, la función del capitán es estar encargado de que todo lo relativo al golf dentro del club funcione 10 puntos. Las salidas de los socios, los campeonatos internos, los campeonatos externos que es el abierto, la escuela de menores, la cancha de práctica y todo lo relacionado, que son los eventos también los eventos tanto internos del club como los externos del club, que este que estamos organizando ahora, que es espectacular. ¿Una tarea difícil para el capitán? Sí, es harto trabajo, pero tenemos un buen comité de golf que está conformado por varias personas, todos integrantes, todos directivos del club, que ayudan mucho y que por lo tanto hacen que la tarea sea más liviana, además de los trabajadores del club, que por supuesto llevan muchos años haciendo el trabajo y eso te aliviana bastante el trabajo. Buenos Aires tiene todo, todos los días, días de noche, noches con estrellas, estrellas de teatro. Mirá todo lo que podés disfrutar en la ciudad este mes. Buenos Aires celebra las regiones, la noche de los museos, vea jazz, la noche de los templos. Vea celebra Líbano, Corea, España y Armenia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Vamos ahora a una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más 8-19 por la pantalla de Fox Sports. Comenzamos el segundo bloque de Hoyo 19 y tengo aquí a mi lado a Mito Guillermo Pereira. Bienvenido al programa y felicitaciones porque te estás reencontrando con tu golf nuevamente. Sí, creo que después de un año duro estoy volviendo a jugar como era antes. La semana pasada pude jugar muy bien, así que agarrando confianza y listo para esta semana acá en Los Leones. Estuviste en Argentina, ganaste. Contame qué fue lo que pasó en este año medio desencontrado que tuviste. Sí, partí jugando relativamente bien el año, salí octavo en Colombia, pasé otros par de cortes con top 20 y a fin de año la verdad es que jugué muy mal. Hice algunos cambios que quizás no debería haber hecho. ¿Cómo cuáles? Como cambios de coach o tenía otro psicólogo y creo que fue un año de inexperiencia, la verdad, errores de inexperto, pero que bueno, todo suma y por lo menos ahora estamos volviendo. ¿De cuánta gente consta tu equipo? ¿Tu preparador físico, tu coach, tu psicólogo? ¿Cuánta gente? Son básicamente tres. El coach de swing, que sería Ledo, después el coach físico, que en un gimnasio acá en Santiago, y el coach psicológico, que también es de acá de Santiago. Bueno, vos también sos un jugador que sabe lo que significa estar en un gran tour, ¿no? Jugador del Web.com Tour. Así que contanos un poco de tu experiencia. Bueno, increíble, la verdad. Es un muy buen tour, muy competitivo, muy competitivo. Todos son muy buenos jugadores. Todas las semanas pueden ganar. No se puede pestañear porque te pasan, así que creo que es un gran tour para poder llegar al PGA Tour, para prepararse, y las personas que pasan del web son mayormente, si es que no es todas, están ganando en el PGA Tour o saliendo en muy buenos lugares, así que eso dice lo competitivo que es. Y el primer año me fue bien, casi gané un torneo en Nashville, estuve cerca de poder quedar entre los 25 y no logré, y el año, bueno, este año ya dijimos que no fue un gran año. Bueno, y para todos los que te están mirando, que como bien dijiste, hay un boom en Chile,
en torno al golf, ¿qué les dirías vos como profesional? ¿Qué es, qué recomendación o qué mensaje? Que el golf tiene muchos cambios y que por más que por mucho tiempo uno juegue mal o le cueste, el seguir adelante siempre es la mejor opción. Y que se preocupen de lo que más se preocupen desde la approach y putter. Que eso nunca es suficientemente bueno, así que sigan practicando eso. Perfecto. Y hoy que te encontrás en tu país y en este abierto tan importante para todos los que están aquí en esta oportunidad, ¿cómo te ves? ¿Qué expectativas tenés? No, lo que le decía antes a otra que me estaba preguntando que qué sentía, y obviamente siempre es un placer poder jugar en Chile y sobre todo en Los Leones, donde yo me siento un local acá, por así decirlo. Conozco a todo el club, tengo a muchos amigos acá desde muy chico y sería muy bonito poder ganar y que toda esa gente que me ha visto por 10 años practicando acá pueda celebrar conmigo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Éxitos. Gracias. Buenos Aires tiene todo, todos los días, días de noche, noches con estrellas, estrellas de teatro. Mirá todo lo que podés disfrutar en la ciudad este mes. Buenos Aires celebra las regiones, la noche de los museos, vea jazz, la noche de los templos. Vea celebra Líbano, Corea, España y Armenia. Para más información, entré en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya está todo listo en el hoyo 1 para acompañar la salida de la primera clasificación de Joaco Niman, de Felipe Aguilar y Juan León. Hay muy buena convocatoria para hacer esta primera instancia, así que los vamos a acompañar y vamos a ver un poco de juego junto a ellos. Y comienza entonces de esta manera el juego en el 61º abierto de Los Leones en Chile. Y compartimos ahora todo lo que pasa, más precisamente en la primera ronda de clasificación. El hoyo 1, que se hace rogar para estos tres excelentes participantes, al igual que el hoyo 2. El recorrido que luego sigue entre risas y camaradería en el hoyo 3. ¿De qué hablarán, no? Todos quisiéramos saber. Y ya sobre el green, un golpe que deja la pelota de Felipe Aguilar apoyada sobre el borde del hoyo y un birdie que le da, en este caso, la ventaja a Joaco Niman. En el hoyo 4 siguen un poco rebeldes los hoyos, pero ya van a caer, me dice en confianza Felipe Aguilar a la pasada rumbo al hoyo 5, donde Niman y Aguilar concluyen con par 4 y par 5 para León. Luego ya se pone la cosa más interesante. Seguramente todos los que están viéndonos por la pantalla de Fox Sports estarán preguntándose cómo no estoy ahí siguiendo el recorrido con ellos. Pero nos tienen a nosotros, que los hacemos partícipes de todo lo que se vive tanto dentro como fuera de la cancha. ¡Qué tremendo! ¡Grande! Y en los hoyos siguientes hay golpes muy variados, vistas espectaculares. La verdad que es una cancha lindísima. Bueno, el cerro, por supuesto, que enmarca la ciudad. Verdis, arena, bogey, de todo en el camino para llegar luego al hoyo 18. Que concluye en par para León y birdie tanto para Niman como para Aguilar, que cierran de esta manera su primera jornada. Sorprende, hiciste 9 bajo el par. Sí,
Sí, súper buen score. Yo creo el mejor score que he hecho en Chile en campeonato, así que muy bueno. Así que a seguir así, ojalá mañana sea parecido. Si te quieres profesional, también es el mejor. Sí, también. ¿A qué crees tú que se debió? ¿Qué situaciones se dieron en la cancha que te sirvieron? No sé, por los tiros largos. Estuve bien en general en todo. Estuve siempre en el fairway y pateé súper bien hoy día, así que yo creo que la clave fue el drive y el pad. Joaquín, ¿qué te parece esta como revolución del golf que estamos viviendo aquí en Chile de la mano de tus buenas actuaciones, de tu paso al profesionalismo? Sí, súper bueno. O sea, yo creo que hace un año no había tanta gente en una cancha de golf como lo hubo hoy. Y ojalá que todo esto siga creciendo y cada vez venga más gente a seguir y apoyar el golf en Chile. Hoy han tenido una excelente convocatoria, Joaco. ¿Eso ayudó para el desempeño, para mostrar tu buen golf y el de tus compañeros, o les metí un poquito de presión ya que es tu primer abierto acá en Chile en Los Leones? Sí, fue un día muy entretenido desde la mañana, que hubo siempre gente apoyando y no, yo creo que nunca voy a olvidar mi primera ronda profesional en Chile. Provincia Seguros te presenta su nueva app, Bajala, y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A mí me gustaría que me cuenten qué poner en mi bolsa de golf antes de salir al campo. Sin duda, a ustedes también les interesa saber qué es lo que eligen los profesionales. ¿Cuáles son esos elementos que no les pueden faltar en sus bolsas? Veamos cuál es el What's in the Bag de esta semana. Seguimos en Hoyo 19 y está con nosotros Felipe Aguilar. Bienvenido al programa, Felipe. Bueno, y felicitaciones por la ronda de hoy. Gracias, muchas gracias. Bienvenido a todos y gracias por esta entrevista. Bueno, te cuento que estamos en un segmento del programa de los que más me gustan, que es el What's in the Bag de la semana, en donde a mí, por ejemplo, me gustaría saber cómo armar mi bolsa antes de salir al campo, y a todos los que están ahí, por supuesto, les interesa saber qué es lo que llevan los profesionales en sus bolsas y qué elementos no pueden faltar. ¿Cuál es tu bolsa? Aquí estamos. A ver, lo tradicional, los fierros, esos obviamente son infaltables, pero dentro de la bolsa escondido tengo un par de cosas. Por ejemplo, tengo el escudo de mi equipo de fútbol, la Universidad de Chile, siempre guardado adentro. Chichichile, lele. Exactamente. Tengo una virgen que me regaló mi madre hace, te podría decir, 15 años atrás. También la mantengo. ¿No empezaste? Adentro. Sí, no, que eres linda. No, pero no muchísimo más que eso. Mirá. Santuario. Beata Teresita. Teresa y Jesús de los Andes. Imagínense el año que lleva aquí, está guardadita adentro de mi bolsa. Esta me la regaló mi madre hace muchísimos años. Qué lindo, y con razón, porque vos ahí, tu virgencita dice que tengas siempre una alegría infinita y siempre te vemos con una sonrisa en la cara, siempre alegre, ¿no? Mi escudo de la Universidad de Chile, siempre eso, al lado. No. No hay muchos de la Católica, de la U acá, que ya no le gustarían, pero bueno. ¿Te trae suerte o no eso? Bueno, cuando juego bien sí, ¿eh? Pero bueno, como esto es como el fútbol, altos y bajos. Ok. Mantengo siempre guantes de lluvia, siempre están en mi bolsa, el guante de lluvia, y tiene que haber un cuello por si hace frío en las mañanas. Siempre está en mi bolsa, que también debería estar por aquí. Bueno, recordemos que el golf es un deporte que no se suspende por lluvia, así que no, bien, nada. Bien precavido que traes tus guantes. Por nada. Tengo siempre también un lápiz labial, diría, no sé, pero es para... Que te va con la chombita rosa. Vamos a buscar para que me crean. No, esto es para los labios partidos. Ah, protector. Siempre protector para los labios partidos. Muy importante, porque el sol está muy fuerte. Dos tipos de bloqueador. Siempre tengo dos tipos de bloqueador, por si uno me queda, o dos cositas con bloqueador, por si se me acaba uno, siempre tengo un backup. Por eso tenés ese bronceado tan parejo de perfecto. Rosado, no, porque son medio negro yo. No, pero... ¿Y qué otra cosa? Mi águila. Mi águila me ha acompañado por muchos años en el golf. Me dijo, una vez me lo regaló mi suegro hace muchísimos años atrás, por Águila Aguilar, qué sé yo. Y a medida de eso, obviamente, tengo mi marcador de pelotas, que es un águila. También, muy bien. Entonces yo marco mis pelotas con este sello. Marca registrada del señor Aguilar.
también tengo dentro de mi sello la academia, también es un águila que pasa una pelota que se puede ver acá atrás. ¿Es un deporte sacrificado, Felipe, más allá de todo lo lindo que te da? Sí, es un deporte, yo diría que es uno de los deportes más sacrificados porque el calendario es un calendario completo anual. Entonces, de repente te desapareces 3 semanas, vuelves una, te vas 2, viajas 3, después descansas 4 y te bajas 5 por todo el mundo. Creo que el ser profesional de golf es muy glamoroso por fuera. Por dentro es bien sacrificado, pero la verdad es que es muy entretenido y se pasa muy bien. Entonces mucha gente por eso lo sigue intentando y sigue compitiendo. Te vuelvo a repetir, si uno pone en la balanza todo el sacrificio versus todos los beneficios que tiene, los beneficios están muy por encima del sacrificio. Qué lindo. Bueno, y los chicos vienen empujando fuerte, ¿no? Los jovenzuelos, diríamos. ¿Cómo te sientes tú participando con ellos? De igual a igual, siendo que es un deporte longevo y todos lo pueden practicar. Sí, bueno, de igual a igual porque tengo, quizás podría monetizar porque mi experiencia y mi cabeza puede estar mejor que ellos, pero en capacidad física y potencia la verdad que no estoy ni cerca, la verdad yo ya estoy ya más cerca del Senior Tour que del Tour grande, porque hoy día me di cuenta, jugando con Joaco me pasaban algunos drives 40, 50 yardas y la gente me decía, pero ¿cómo? Pero si es normal, y en Europa me pasa lo mismo, con muchos jugadores están pegando muy, muy fuerte, entonces el golf se ha transformado en un deporte de atletas hoy en día, ya no existen muchos jugadores con sobrepeso, hay algunos, pero yo creo que no van a durar mucho, siempre hay excepciones a la regla, pero en general son grandes atletas los grandes deportistas de hoy del golf. Y en esas oportunidades, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Seguís concentrado como buen profesional de golf o decís, puta, este pendejo? Siempre lo digo y de repente le tiro la talla y dice, me volví a pasar y te quebré una pata, le digo. Pero no hay nada que hacer, se llama juventud divina tesoro, no hay nada que hacer contra ello con la elasticidad y el trabajo de ellos. Pero bien merecido está, yo no me puedo quejar, he tenido una carrera deportiva maravillosa, 13 años en la gira, me ha ido muy muy bien, soy múltiple ganador en el Tour Europeo, en la gira grande, en la gira chica, en Chile. La verdad que soy muy, muy agradecido de la suerte y la fortuna que he tenido poder jugar golf y representar a mi país. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, gracias. Decime una cosa, para los que te están mirando dicen, ¿qué es lo que no puede faltar en mi bolsa? ¿Qué le dirías? Pelotas de golf. Muchas, por si muchas. Las tiras al agua. Y por si te enojas y de repente uno las tira para el lado, así que eso es lo que nunca puede faltar. Ah, y el drive. Porque obviamente estoy viejo y le pego corto, así que te voy a la mayor distancia posible. Bueno, excelente. Este señor fue Felipe Aguilar y esta es su What's in the Bag de la semana. Muchas gracias, te quedas con nosotros hasta el final, me imagino. Sí, así es. Un abrazo. Chau. Baja la nueva app de Provincia Seguros y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Hoyo 19 y toda la información del mundo del golf. Seguimos en Hoyo 19 y me contaron que aquí en Los Leones hay un profesor que está dando unas clínicas, que es un instructor profesional de golf espectacular. Él es argentino, se llama Mariano Bartolomé, así que creo que es un momento ideal para conocerlo. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida y bienvenido a vos también, porque sos argentino, porque residís en Miami, así que... Estamos acá coincidiendo en el abierto de Los Leones en Chile. Viniste a dar clínicas, viajás por todo el mundo. Sí, viajo por todo el mundo. Tengo la suerte y el honor de estar acá en este club por segunda vez. Y la verdad que es un placer. He estado toda la semana dando clases y clínicas. Muy buena recepción de la gente. Así que feliz de estar acá. Bueno, evidentemente la primera fue buena, porque repetís este año. Sí, la gente se quedó contenta. Y este año la verdad que he estado... a full de clases, no he tenido muchos horarios libres, así que muy buena aceptación de la gente, contento.
y en un club que es espectacular, pasándola súper bien, me tratan bárbaro, mejor imposible. La verdad que sí, son todos muy cálidos y amorosos, los chilenos. Así es. Bueno, contame de qué consta tu clínica por lo general. Hagamos una cosa, en lugar de que yo te cuente qué son mis clases y cómo son, ¿por qué no te cambiás y te doy una clase a vos y lo probás? ¿Qué opinan? Dale. Dale. Bienvenida. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero decirte feliz cumpleaños. Ah. Muchas gracias. Y después te cuento que vengo porque tengo mi primer clase de golf y estoy así. Imagínate que así no puedo arrancar. No te van a dejar jugar golf así, así que lo primero que tengo que hacer es mostrarte la ropa que tenemos para que te vistas como una verdadera golfista. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Ahora sí, ni que fuera profesional. Miren lo que es esto. ¿Qué tal? Impresionante el look, así que podemos empezar con la clase. No sé si le voy a pegar, pero el look por lo menos está. Y le vas a pegar, no te preocupes. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora lo que vamos a hacer es, vas a pegar unas pelotas para entrar en calor. Una vez que entres en calor yo te voy a filmar y vamos a ver qué podemos mejorar. Okay. Vamos a trabajar sobre lo que podemos mejorar. Te voy a volver a filmar para que veas el antes y el después y te voy a dar unos ejercicios para que puedas seguir progresando en tu juego. Bueno, y ahora vamos a ver, después de los tips, por supuesto, del mejor, cómo los capta el alumno. La alumna buenísima. La alumna buenísima, vas a ver las diferencias, vas a ver la importancia de la grabación en el antes y el después, cómo mejoraste, los ejercicios que tenés que hacer, y de ahora en adelante no pares de practicar y de jugar. La puedes pasar bárbaro, esa es la realidad. No, pero tenemos que seguirte alrededor del mundo, ¿cómo hacemos? Ya, algún momento vamos a encontrar, no te preocupes. Con hoyo 19 se puede ir a todos lados. Bueno, ahora vamos a ver esto. Bueno, Gretel, estás viendo la diferencia. Uh-huh. El antes a la derecha, el nuevo ahora. Fíjate cómo la bala está más en la inclinación que queremos. Los pies están un poquito más separados. También el torso. Exacto. Fíjate dónde estaba tu cabeza con respecto a la línea. Estaba antes hacia la derecha de la pantalla, que es la izquierda. Ahora está hacia la derecha de la pantalla. O hacia la izquierda de la pantalla, perdón, que es la derecha. Ahí estás mucho mejor ordenada. ¿Ves que el hombro derecho está más bajo que el izquierdo? Uh-huh. Esa es la posición ideal para el hombro. Los hombros no tienen que estar a la misma altura. Una vara abajo para que tus pies estén mejor alineados. ¿Ves que ahora están sobre la misma línea? Uh-huh. Este era el plano antes. ¿Viste que iba bien hacia abajo del plano? Uh-huh. ¿O bien por dentro? La diferencia es enorme, ¿eh? Mirá en la misma posición dónde está el palo ahora. ¿Está un poquito adentro? Sí, está un poquito adentro. Y otra imagen que está buena para que veas es la de tu nuevo grip. A la cámara, fíjate cómo logramos qué cosa, que las dos Bs apunten hacia el hombro derecho. Es un grip muy, muy bueno. Poquita presión, ves dos nudillos en la mano izquierda,
ese grip es ideal. Si vos cambiás eso y mejorás un poco la postura y la alineación, te vas a divertir un montón. ¡Qué bueno! Un aplauso para mí y un aplauso para el teacher. ¡Qué genio! Porque es importante tener un buen profesor. Bueno, yo estoy recopada. Mariana, ¿cuándo es la segunda clase? Pronto, te prometo que pronto. Buenos Aires tiene todo, todos los días, días de noche, noches con estrellas, estrellas de teatro. Mirá todo lo que podés disfrutar en la ciudad este mes. Buenos Aires celebra las regiones, la noche de los museos, vea jazz, la noche de los templos. Vea celebra Líbano, Corea, España y Armenia. Para más información, entré en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Estamos en hoyo 19, desde el backstage se podría decir. Estamos en la intimidad de los jugadores, de lo que está pasando en los Leones Golf Club. Y Joaquín, contame, estás recién llegadito de Miami, así que estás como un poco cansado, jet lag. No, perfecto, llegamos hoy día en la mañana y hoy día vine a aprovechar de estar en los Leones, en la conferencia de prensa que hubo y nada, todo súper entretenido. Y ahora, bueno, relajando un poco, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban teniendo alguna charla técnica, táctica y estratégica? No, nos estamos peleando por quién saca el de camarón. No saqué yo. Queda uno, ¿no? Me parece que como soy mujer me lo quedo yo. Me lo regalamos. Genial. Y contame, ¿cómo viene este año que ya está terminando? La verdad que es increíble para vos, ¿no? Sí, fue un súper buen año y qué rico también terminarlo acá en Chile con dos torneos, el de los Leones que esta semana, que yo creo que el torneo que más me gusta de Chile, el más importante, y poder estar acá con todos los chilenos y compartir va a ser entretenido. Bueno, es la primera vez que te vas a presentar vos en tu etapa de profesional en este abierto. Sí, primera vez que juego, va a ser mi primer torneo como profesional en Chile, así que yo creo que va a ser más entretenido aún. Bueno, ¿ha salido también nominado como el mejor deportista del año? Sí, también, así que súper emocionante va a estar este fin de año en diciembre y ojalá que salga nominado y pueda recibir el premio. ¿Qué significa eso para vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo te llega, no? Semejante premio, ¿no? Reconocimiento, porque quizás no todos lo tenemos en cuenta o en mente lo que eso significa. Sí, es mejor aún ya que el Chile siempre me ha apoyado desde un comienzo, desde hace un par de años, que gracias a ellos estoy a donde estoy ahora y ser reconocido por ellos también como mejor deportista del año lo hace aún más especial, así que ojalá que salga nominado y poder ganar el premio. Sin duda, claro que sí, seguramente va a ser tuyo. Lo seguimos desde acá, desde hoyo 19, bien cerquita, durante todo este torneo desde el abierto de acá de los Leones. Perfecto, aquí nos vamos a estar viendo. Mira, me pasaron un dato buenísimo. Provincia Seguros tiene una app donde podés chequear los vencimientos de tus pólizas, denunciar siniestros, pedir asistencia al vehículo y muchísimas cosas más. Descarga ya mismo vos también la app de Provincia Seguros y disfrutá de todos estos beneficios. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Provincia.
Llegamos al último bloque de Hoyo 19 y los invito a ver cómo culminaba este apasionante torneo que estamos viviendo, el 61º Abierto Los Leones Itaú presentado por Ford. Y la verdad que esto va sumando gente que se está acercando, algunos que no tenían idea hasta el momento del golf, pero realmente están atrapados y siguiendo todo este recorrido. Vamos con ellos. Buenos Aires tiene todo, todos los días, días de noche, noches con estrellas, estrellas de teatro. Mirá todo lo que podés disfrutar en la ciudad este mes. Buenos Aires celebra las regiones, la noche de los museos, vea jazz, la noche de los templos. Vea celebra Líbano, Corea, España y Armenia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Joaco, felicitaciones. Un desempeño realmente impresionante. ¿Te esperabas esto antes de empezar el torneo? No, la verdad que no tenía pensado haber tenido esta tremenda semana. Estaba más pendiente de venir a pasarlo bien y que la gente disfrute un espectáculo entretenido y de venir a vernos a todos jugar. Contame vos, María José, ¿cómo estuvo tu recorrido de la cancha en el día de hoy? Bueno, fue cansador, pero fue emocionante haberlo acompañado también en haber cumplido el récord también de la cancha. Y también haberlo acompañado, es la primera vez que lo acompaño y eso. Bueno, felicitaciones también para vos por tu primera vez. Sí. Bueno, y el público, impresionante, ¿no? La cantidad de gente, ¿te había pasado en Chile esto? No, en Chile nunca antes me había pasado a ver tanta gente, así que de verdad que agradecido con todo ello de haber venido y que bueno, o sea, me encanta que todos ellos se estén metiendo al golf y se estén involucrando un poco más de ver de qué se trata. Tu primer abierto como profesional en Los Leones, en Chile, te estás llevando un gran león a tu casa y me imagino que te habrás sentido también un león dentro de la cancha, ¿no? Sí, yo creo que este es uno de los torneos que cualquier chileno quisiera ganar. Sino después del abierto de Chile, yo creo que es uno de los torneos más importantes y nada, súper contento de que este sea mi primer abierto y ojalá que vengan más. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. The whole thing figured out. It's me where it hurts, and I know I might.
Para la premiación, por supuesto, tenía que estar presente la ministra de Deportes, Pauline Cantor. Bueno, un torneo realmente impresionante, ¿no? Absolutamente. Yo creo que lo que se vivieron acá fueron unos días extraordinarios, del mejor golf que yo creo que se ha visto. Y además tener la suerte de tener un chileno que está brillando en el PGA Tour y tenerlo acá en Chile, que los chilenos tengan la oportunidad de verlo jugar, de ver esa calidad de golf. Hizo el récord de la cancha, menos 25, yo creo que ya eso para muchos verlo, te permite ver lo que es el golf de primer nivel ahí, en vivo y en directo, no solo que lo que se ve, cierto, a través de la televisión. Y nosotros también como Ministerio del Deporte hemos querido apoyar y estamos con todos los deportes. Yo creo que acá uno no puede estar apoyando a uno y no a otro, y no porque el golf muchas veces visto como un deporte, cierto, de elite, se deja de lado, al revés. Yo creo que acá tenemos que aprovechar esta instancia cuando tenemos un jugador de la talla de Joaquín. Así que es la hora de decirle hasta luego a todos los amigos chilenos que hemos cosechado durante el Itaú 61º Abierto de los Leones presentado por Ford. Y nosotros también tenemos que despedirnos, pero ya saben que nos reencontramos en la próxima semana para seguir compartiendo una nueva emisión excelente como fue esta de Hoyo 19 y también extraordinarios torneos como fue este que hemos vivido en Chile en este programa. Y ya saben que en la pantalla de Fox Sports vamos a vivir lo que es este mundo de golf. Ahora sí, les mando un beso enorme y un abrazo para todos. Chau. Emocionadísima como mamá, muy contenta, muchos chilenos siguiéndolo después de tanta noticia que ha dado por su logro de este año, muchos niños chicos que se acercan, así que estamos disfrutando esta aventura del golf, este deporte maravilloso que se está abriendo mucho acá en nuestro país. Pasar del papá de un chico común y silvestre a toda una estrella del golf mundial ha sido vertiginoso. Y feliz de poder ser el papá y disfrutar de todo lo que está viviendo. Sí.